para poder tener una canasta básica. Fundamentalmente me voy a centrar en estos puntos. Estos puntos son una pequeña parte en el contexto que explica pues, lo que estamos viviendo actualmente en el capitalismo y que, digamos, en el conjunto del capitalismo, que como se explica por el ZLN, son cuatro las ruedas que explican, digamos, el caminar, ¿no?, de este capitalismo, que están basadas en la explotación, en la represión, en la discriminación. Entonces, son cuatro ruedas que explican su funcionamiento. Yo voy a hablar sobre estos puntos. Entonces, en primer lugar, quisiera mencionar aquí en este primer punto, que es el salario, el comportamiento del salario en el caso de México. El salario en términos reales, o sea, en términos de poder adquisitivo, de poder de compra. Entonces, aquí nosotros vemos, por ejemplo, en esta gráfica, es el comportamiento desde la izquierda hacia la derecha, en la línea vertical, está ahí, es desde 1934 hasta el 2013. Es el comportamiento del salario real, en términos de poder de compra. Entonces, ahí vemos claramente cómo hay años en que el salario tiene, en la primera parte, ahí está del 34 a, pues, como 8 o 10 años, que tienen un ascenso en su poder adquisitivo, luego ahí tiene un descenso, que está la segunda parte, y luego una recuperación, que es hasta los años del salario mínimo, en este caso como referente real. Es hasta 77, hasta febrero del 77, cuando tiene su máximo poder de compra el salario mínimo aquí en el caso de México, y de ahí para acá ha venido disminuyendo, la tendencia a disminuir su poder de compra hacia el salario. La línea que aparece aquí, esta línea, refleja la tendencia, es una tendencia descendente. O sea, es una expresión de que en todo este periodo, en general, como resultado tenemos un proceso de desvalorización de la fuerza de trabajo. O sea, actualmente es de dominio público lo que padecemos en México, en general, un salario miserable. O sea, ustedes saben que en el caso de México, actualmente, por ejemplo, en la área metropolitana de la Ciudad de México, en el Valle de México, el salario mínimo son 67 pesos por día, es el salario diario. Ese salario, que según eso debe cubrir lo que establece la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, el artículo 90, debe cubrir las necesidades básicas en el orden material, educativo, salud, vivienda, transporte, vestido y calzado. Entonces, 67 pesos, un jefe de familia, para él y para la familia, o sea, para todos. Entonces, lo cubre 67 pesos y fracción, 66 centavos. Pues, estamos más adelante a ver esa situación. Entonces, este es un problema muy significativo, muy fuerte. Este es también, digamos, en este mismo contexto, el salario mínimo real mixto también del 34 al 3. Ahí están los valores en términos de poder de compra. El máximo era en 1978, se alcanza a ver, son como 120, de lo que sería un peso, 120, un peso 20 centavos, que ahora significaría por estas fechas, hasta 2013, 31 centavos. El poder de compra. O sea, el salario mínimo, el salario general sí aumenta. Por ejemplo, aumentó el año pasado a partir del primero, y a partir del primero de enero de este año aumentó 2 pesos y fracción por 10. O sea, sí aumenta la cantidad en términos nominales, en dinero, en billete, pero en términos de comprar por la cuestión de la inflación, se puede comprar cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay mayor la inflación, aumento de precios, aumento de los salarios.
Bueno, este es otro, esta es una gráfica, más o menos para acá, para poder ver, para poder saber un poquito más, por si no mejor. Esta es una gráfica en cuanto al salario mensual que de los países que integran, gracias, pago de salario mensual únicamente en países miembros del grupo del GEO, llamado G20, en dólares, fue el salario mensual. Entonces ahí, de que alcanzamos a ver, en Estados Unidos son 3.482, por ejemplo, Alemania 3.446. Este salario mensual, en el caso de México, pues ahí está, 467 mensuales. Inclusive aparece ahí China con un salario un poco mayor, o sea, tiene un salario un poquito mayor, mejor que México, bueno, mejor que México, $523 mensuales. Bueno, eso es, digamos, para que podamos ver la comparación a nivel mundial en términos de los salarios con otros países, en el caso de México. Aquí, como les mencionaba yo anteriormente, está lo de la especie de la canasta alimenticia recomendable, que es una canasta que nosotros tomamos como referente para poder ver el comportamiento del poder adquisitivo, del salario, el salario real, el poder de compra históricamente. Entonces ahí tenemos en este cuadro estadístico el salario mínimo por la zona, en el lado izquierdo ahí, el salario mínimo de la zona geográfica es la que estamos aquí en el Valle de México, San Lucía de Zapatoria. En diciembre de 87, el 16 de diciembre de 87 es cuando entra en vigencia la base del Pacto de Estabilidad Económica, el salario mínimo era de 6.47 pesos. El precio diario de la carpa de esa fecha era de 5.95. Entonces, el salario real para esa fecha era de 5.47, no había cambio adquisitivo. Van pasando las fechas, va pasando el tiempo, y para abril del 13, para abril de 2013, la misma canasta de alimentos recomendable ya tenía un precio de 189.75 pesos diarios, la misma canasta. Sin embargo, el salario era el año pasado 64.76, actualmente desde el 16 de junio son 67 pesos, 66 centavos. Y ya el precio de la canasta es alrededor de 200 pesos diarios, solo los alimentos. Es una canasta recomendable desde el punto de vista de la nutrición. Es una canasta que construyó metodológicamente de contenido y estructura del Instituto Nacional de Nutrición. Entonces, fíjense ustedes, el salario, por un lado, el salario nominal, aquí viene el incremento diario oficial, y viene también el incremento, por otro lado, del nominal de la canasta. Y ya acá vienen los resultados. Al final tenemos, de manera acumulada, una pérdida de 4/5 partes del poder adquisitivo del salario. O sea, sí ha aumentado el salario en términos nominales. Era 6.47, ahora son 67 pesos. Sí ha aumentado la gente del mismo dinero. Pero debido a que el aumento de los precios es mucho mayor, ahora el precio de la canasta son 200 pesos ahora, digamos, por esta fecha. Entonces será el acumulado, son 4.703, ¿sí? Y entonces el crecimiento del precio ponderado de la canasta. Entonces, esa es una pérdida. Esto tiene que ver mucho con el proceso de desvalorización, pérdida de valor del trabajo. O sea, el trabajo actualmente en México, todo el mundo es dominio público, tenemos trabajo muy bajo, en general, salvo para ciertos sectores, así a privilegiados, ciertos sectores que están en sentido político, por ejemplo, hay cuánto gana un senador, cuánto gana un diputado, podría decir un ministro, cuánto gana, 600.000 pesos al mes, dicen, por ejemplo, pues hay una gran diferencia.
Entonces, estos son, digamos, en algunos ¿no? Bueno, estos son, digamos, lo mismo en términos de otras fechas. Esto sería nada más para el caso de Peña, ¿no? Para el gobierno actual. Que se dijo que se iba a recuperar el salario, iban a tratar de seguir la recuperación. Según el estudio que hemos hecho ahí en Alma, esto no es así. O sea, no se ha acordado con dicho objetivo, no se ha logrado dicho objetivo. O sea, nosotros en el primer año se logró, bueno, una pérdida de poco más del 9%, la pérdida fue adquisitiva, ya no, ahí está la cifra. Fue adquisitiva de enero a marzo de 2013, ¿sí? Ahorita estamos en 14. Ha habido ya, estamos por sacar otro estudio ya más actual, con una muestra mucho mayor a nivel nacional. Entonces, pensamos que, es una hipótesis, pensamos que puede haber ya, sí hay una pérdida ya bastante más significativa, y eso expresa en el tejido social, en lo que estamos viendo de violencia del país, que de la situación del robo por razones de carácter económico, por necesidad de carácter económico de la gente, de mucha gente, pues explica porque no alcanza a la gente el dinero, ni el empleo precario, que no es ningún bueno el empleo, no tiene muy buenos ingresos. Vamos a ir mucho más rápido para no ir más. Esta gráfica es el comportamiento histórico del salario mínimo y de la canasta alimenticia recomendable, que es esta, es el precio de la canasta. Desde enero del 94, ¿cómo ha ido aumentando? Decíamos hasta 179 pesos. Y el salario mínimo, aquí, ¿cómo ha ido aumentando? Pues mucho menos. En términos nominales. Entonces, esta es una tendencia que se mantiene, en general es una tendencia. Ahora, el tiempo de trabajo necesario, ¿esto qué significa en relación a la necesidad que tienen los trabajadores de tener que laborar más, porque no alcanza el dinero? Entonces, ¿qué quieren nosotros? ¿Qué tienen que hacer otro lado? Pues incorporarse a otra chamba o incorporar a más miembros de la familia a laborar, dos o tres a trabajar, o dos o tres trabajos, ¿no? Entonces, el proceso laboral y extracción de la pluralidad del plusvalor. Nosotros sabemos que para ver esto hay que considerar el tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente o trabajo impago. Si la jornada de trabajo tiene dos partes, ¿no? La parte del tiempo de trabajo necesario y el tiempo de trabajo excedente. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo que tendría que ser igual a los medios de subsistencia del trabajador, o sea, el salario. Y el otro, el trabajo impago, es decir, lo que el patrón se apropia en términos del trabajo y de valor, posibilita la extracción de la plusvalía. Y entonces el capital siempre busca que esta sea cada vez mayor, cada vez mayor. Entonces, miren, esto ustedes lo pueden corroborar en cifras, en datos oficiales, inclusive datos de la Secretaría de Trabajo, de INEGI, son datos oficiales. Fíjense, el tiempo de trabajo necesario de una persona tenía que elaborar para adquirir la canasta del 78, de 1978 a 2013. En diciembre del 87 eran 4 horas y 43. Para diciembre, para 25 de abril de 2013 eran 23 horas 44 minutos de día. Pues sí, porque si la canasta cuesta mucho más y el salario ni en términos de dinero no alcanza, tiene que elaborar mucho más tiempo. Pero esto humanamente es imposible, que una persona trabaje las 24 horas, tiene que dormir, tiene que descansar. Entonces se tiene que acumular esto de varias formas, que sea mucho mejor. Entonces, horas promedio se trabaja semanalmente por país, fíjense ustedes. Aquí, por ejemplo, horas promedio que se trabajan semanalmente por país, dato 2009. Estos ahorita vemos son fuentes de organismos
internacional, Organización Internacional del Trabajo, del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, etc. O sea, son datos conocidos mundialmente. Ahí está el caso de considerando vacaciones, considerando vacaciones a puestos de una empresa donde ya trabajan en promedio 46 horas a la semana. Y esta es la tendencia que está de mayor, 38% más horas que los alemanes que trabajan en promedio 33 horas. ¿No? Considerando vacaciones a puestos de una empresa donde ya trabajan en promedio 8 horas más horas a la semana que los chinos. Considerando vacaciones en sueldo de horas extra, los mexicanos trabajan en promedio 8 horas más a la semana que los norteamericanos. Ahí están los datos, señores. Ahí está el caso de Alemania. Todos saben de dónde condición. Aquí, por ejemplo, está el caso de México. No, pues. ¿Eh? El último. 46 horas. Horas por mes que trabajan, 46 horas. 44, 33 horas. Ahí está. La diferencia. Son estadísticas, son datos a nivel mundial, a nivel internacional. Estas son las horas también a los términos anuales acumuladas de los trabajadores en el mundo. Datos para 2012 también. Ahí vemos nosotros, por ahí vemos. Es el caso de México. ¿Sí? Pues ahí van otros países. ¿Cuántas horas? Hasta llegar a 2000. A ver, vamos entonces a apuntar. Ahora son de trabajar en la industria electrónica, en el caso Jalisco, porque hay algunos sectores de por ejemplo, caso de la industria, en donde las condiciones laborales son terribles, de una sobreexplotación fuera de totalmente ya de una situación muy inhumana, ¿no? Va fuera de la economía. Por ejemplo, el electrónico, la jornada laboral promedio es de 12 horas trabajando de lunes a sábado. En esa mina es de 8 horas la jornada laboral trabajando de lunes a sábado. Ese es el caso de Jalisco. La Jalisco entonces, ya los trabajadores, hay muchas trabajadoras en ese sector que entran a laborar ahí, dicen ya es lo último del sector de trabajo. Les llaman a veces ya el medio de un taller de la muerte, por las condiciones laborales en que trabajan. Entonces, prestaciones sociales de los trabajadores. Esta es otra cuestión que está golpeando muchísimo a los trabajadores actualmente. Es una tendencia que se viene ya dando de hace años y ahora con la reforma laboral pues también se ha ido agudizando más todavía. Entonces México, población ocupada sin acceso a educación y salud, ahí viene el total de la población económicamente activa sin acceso a educación y salud, viene el total de la población sin acceso a la salud y no se ve por el de la cuestión, pero millones de personas están trabajando más de 48 horas potencial de hace rato ya en términos absolutos y sus tendencias, o sea, cada vez es más, tiene que trabajar gente más y con menos salario real. Entonces, estos son los trabajadores remunerados y subordinados por sector de actividad económica, sin prestaciones laborales, sin acceso a salud. Entonces, en 1988 eran 5.500.000 trabajadores. En 1988. Y para el 2013, para mediados de año, porque hice una fe preliminar. Era para el segundo trimestre, lo dice en la parte de abajo, tantito. Era preliminar, datos preliminares al segundo trimestre de 2013. Ya eran 28.040.000 trabajadores.
La población económicamente activa ahorita en México son alrededor de 53 millones de trabajadores. Son alrededor de 53 millones de trabajadores. Bueno, yo no que me guste dar estas cifras, porque son cifras que parecía que me gusta decir, pero son pesimistas. Ahora, yo no me gusta que esté la situación así, estoy de acuerdo. Como muchos mexicanos están de acuerdo, pero no está, desgraciadamente así está la situación. Sí, así está la situación. Entonces, a ver, trabajadores remunerados y subordinados en toda la actividad económica sin contrato tiene los millones de trabajadores y todo lo que implica laborar sin un contrato. Y ahí están. 2010 y ya en 2013, para la mitad del año, eran 15.177.000. O sea, cada vez hay más trabajadores que laboran sin la relación contractual. Y todo lo que bueno, ese es otro punto. Y bueno, este es finalmente, fíjense, para la cuestión del aguinaldo, que tiene mucho que ver con lo anterior. En el 2012 había 18.130.000 trabajadores. Sí, que lo recibieron. Para el año 2013, eso se incrementó. O sea, cada vez hay más trabajadores sin esta prestación de alimentos. ¿Por qué? Porque el trabajador tiene cada vez menos prestaciones sociales. O sea, se contrata a la gente sin derechos laborales, sin seguridad, por cierto. Bueno, este es por último, yo creo que se queda. A ver, bueno, el grado de explotación es el tiempo de la jornada de trabajo destinado para la generación del salario de trabajadores. Según ahí cálculos hicimos, para el año 2010, en 10 minutos el trabajador podría generar su salario. En 10 minutos. Todo lo demás sería los trabajos excedentes. Trabajo, tiempo, trabajo excedente. ¿Sí? En 10 minutos. Y luego esto ya es para el caso de la industria electrónica. Bueno, ahí vienen datos. Nada más, pues, yo hasta aquí le dejaría. En todo caso, para si las preguntas serían de impuesto. ¿Alguien tiene? Si tiene preguntas, duda, con mucho gusto, y puedo las contesto con mucho gusto. Entonces, nada.